Mejores prácticas de seguridad en el enrutamiento de la UNAM. Ponente, Carlos Alberto Vicente Altamirano. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, esta es mi presentación. Primero me presento ante ustedes, a decirles un poco de mí. Yo trabajo en el Centro de Operación de Red UNAM, que está ubicado en DGTIC, en Ciudad Universitaria. Ahí me dedico básicamente al monitoreo y a la operación de redes, así como atender incidentes a todas las dependencias universitarias que reciben el servicio de Internet por parte de DGTIC. Entonces, de lo que vamos a platicar es de estas mejores prácticas, solamente recordando que la diferencia entre mejores prácticas y estándares son mejores prácticas porque son utilizadas bastante y que han sido probadas de que funcionan, ¿okay? Entonces, hablando de estas mejores prácticas del enrutamiento, hay un protocolo muy importante en Internet que se llama BGP, que es Border Gateway Protocol, que es el responsable de mover el tráfico de Internet entre las redes diferentes, ¿okay? Entonces, a través de este protocolo, nos permite estar visibles al resto de Internet. ¿Por qué? Porque le decimos a Internet, estas redes me pertenecen, por lo tanto, para llegar a la UNAM es a través de este direccionamiento. La UNAM cuenta con una infraestructura de Internet distribuido entre diferentes proveedores de servicio. En este pequeño diagrama, ustedes pueden ver que la UNAM tiene asignado un sistema autónomo, que es un identificador, que cada organización que cuenta con sus propias redes debe de tener. El sistema autónomo de la UNAM es el 278. Este es algo estandarizado ante las instituciones que se dedican a distribuir estos números, estos prefijos. Entonces, la UNAM tiene diferentes proveedores de servicio a los cuales les anunciamos nuestras redes para decirle al mundo, hey, aquí estamos, por aquí pueden entrar y pueden llegar a nuestros recursos digitales, a nuestras páginas, a nuestras bibliotecas. Entonces, mediante este protocolo llamado BGP, anunciamos nuestras redes, que básicamente son dos bloques, ¿no? Todo lo que de direcciones que empiezan con 132.248 y 132.247. Entonces, anunciamos nuestras redes y de esa manera, por ejemplo, utilizamos en la UNAM mucho los servicios de Google. Los servidores de Google pueden contestar las peticiones que hacemos desde Red UNAM. ¿Okay? ¿Por qué? Porque anunciamos a través del protocolo BGP a nuestros proveedores nuestros segmentos de red. De la misma forma, al anunciar nuestras redes, permitimos que desde Internet, desde nuestras conexiones de banda ancha, desde nuestras casas, alguna biblioteca, alguna cafetería, podamos tener acceso además a nuestros recursos. Así que publicamos, por ejemplo, la página de la UNAM. Asociado a este protocolo, hay unas amenazas de seguridad pues, que involucran agentes maliciosos que pudieran generar rutas falsas. Es decir, que pudieran decirle al mundo, yo tengo la red de la UNAM, pero pues en realidad es un agente malicioso, ¿sí? Si lo hacen, entonces el tráfico será enviado a otra red y no al destinatario legítimo. Un ejemplo pasó en 2021. Facebook desapareció literalmente de Internet junto con WhatsApp
a causa de una falla en este protocolo. Alguien más le dijo a Internet, yo tengo la red de Facebook y de WhatsApp. Entonces, las peticiones y la comunicación se lo hacían a ese agente malicioso y realmente el servidor legítimo de los servicios ya no tenía acceso a la información. Lo represento en este diagrama de esta forma. Un falsificador de rutas le dice al proveedor de Internet que tiene las redes de la UNAM como propias. Entonces, los servicios de Google, al ver esos anuncios de red falsificados, pues van a enviar hacia ese falso destinatario su tráfico. Por lo tanto, el destinatario original ya no va a recibir la información, entonces se crea ahí una denegación de servicio. ¿Okay? Ya no va a haber acceso a esos recursos. ¿Cuáles son las recomendaciones o las mejores prácticas para combatir estas amenazas de seguridad? Bueno, para eso la Internet Society elaboró unas recomendaciones a las cuales llamó MANERS, que significan normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Ahí pueden consultar toda la información en manners.org. Y de lo que se trata principalmente es de firmar digitalmente esas rutas e implementar, bueno, firmar digitalmente las rutas para cuando las anunciemos a Internet, todos vean que, como están firmadas digitalmente, puedan ver que es un anuncio válido. Si esa ruta no va firmada digitalmente, podemos ver que es una ruta no válida, ¿okay? Que es alguien tratando de falsificarlos, ya sea maliciosamente o por algún error humano. Otra recomendación sería implementar un servidor que contenga la base de datos de todas las rutas firmadas en el mundo, para que podamos hacer esa discriminación de voy a una ruta válida, voy a una ruta inválida, ¿no? Entonces, y también implementar filtros de seguridad para prevenir comunicación con direcciones falsas o que provengan también desde direcciones falsas. ¿Okay? Entonces, de esa manera, si algún falsificador de rutas anuncia redes de la UNAM como propias, el proveedor de Internet, ¿qué va a hacer? Pues va a consultar su validador de rutas y va a detectar que son anuncios falsificados, por lo mismo va a descartar esos anuncios falsificados. ¿Okay? Entonces, el Internet se puede, con esta práctica, ir volviendo, en ese sentido, un lugar un poco más seguro. ¿Okay? ¿Cómo lo hicimos lo implementamos en la UNAM? Bueno, en 2019, la UNAM se adhiere a esta iniciativa MANERS de la Internet Society. Me encargan liderar ese proyecto y lo que hicimos fue implementar una infraestructura de llave pública en los anuncios de BGP de la UNAM. Y actualmente también se firman ya digitalmente todas las redes que pertenecen a la universidad, tanto en IPv4 como en IPv6. Esto nos ayuda también un área en la DGTIC, que es el Centro de Información. Nos ayudan a firmar ante LACNIC digitalmente nuestros recursos. Y además también se tienen ciertos mecanismos de filtrado para que algunas direcciones que vengan con una dirección IP falsificada, podamos detenerlas en el borde de nuestra infraestructura. Esta es una arquitectura RPKI, donde nuestros dispositivos de red, nuestros enrutadores, estos dispositivos que anuncian redes mediante BGP o que reciben redes mediante el protocolo BGP, se conectan al servidor de RPKI para consultar si una red es válida o inválida, ¿no? En este servidor están descargadas todas las redes que han sido
firmadas digitalmente, no solo en la UNAM, sino en todo Internet. El proyecto de Manners tiene un observatorio donde podemos ir viendo el avance de nuestros diferentes, de nuestras implementaciones de las mejores prácticas. Y bueno, ya hemos conseguido prácticamente el 100% de cumplimiento con las mejores prácticas, como lo publica este observatorio de Manners. También esta gráfica podemos ver cómo desde un poquito antes de 2019 ha ido aumentando el número de prefijos, como dice aquí con RPKI, eso significa firmados digitalmente, hasta el día de hoy, ¿okay? Tanto en IPv4 como en IPv6. Y un par de conclusiones nada más. Aplicar ese tipo de prácticas ha servido para mantener, ha sido de utilidad para mantener la continuidad del servicio de Internet en la UNAM. Hasta el momento no nos han reportado que alguna de nuestras redes ha sido falsificada o duplicada en alguna parte de Internet. Y también, pues, la UNAM colabora, ¿no?, con el objetivo de mantener un Internet más seguro. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda es un tema importante porque contribuye a la difusión y a la conciencia también de los internautas a hacer un uso eficiente de este recurso que en los últimos tiempos pues, se ha visto en alta demanda y que también conozcan que detrás de esto pues, hay unas medidas que son recomendadas técnicamente para que pues, el internauta en general pueda hacer un uso rápido de sus comunicaciones y de su labor en cada uno de sus campos o de sus dependencias, ¿no? En este momento no veo que haya alguna pregunta, pero yo tengo una. ¿Cómo sería posible identificar las direcciones de origen falsificado dentro de una dependencia? A lo mejor se puede identificar fuera, pero ¿qué sugerencias habría para identificar estas direcciones falsas dentro de Tezcatlipoca, por ejemplo? Un par de cosas podría mencionar. Hay documentos oficiales, que se llaman RFCs, que mencionan cuáles son los rangos de direcciones que no deben ser utilizados para propagar tráfico hacia Internet, ¿no? Por ejemplo, uno muy rápido sería si buscamos en Internet RFC 1918, vienen ahí algunos direccionamientos que solamente son de uso interno, no pueden ser usados hacia Internet. Y dos, hay una herramienta que precisamente también en esta iniciativa se promueve mucho, que se llama Spoofer. Si quieren puedo poner la liga en el chat. Sí, muchas gracias. Un momento, por favor. Esta herramienta lo que permite nos hace un test de qué tan propensos somos a que un agente malicioso genere direcciones falsificadas desde adentro de nuestra red. O sea, nos dice qué tan expuestos estamos. Nosotros, como dije, TIC, ya tomamos algunas medidas para prevenir este tráfico, pero de todas maneras, si ustedes desde su red local instala ese software, le va a decir con un pequeño reporte, le va a indicar qué tan expuesto está a tráfico falsificado. Y el resultado óptimo sería que lo bloquea, que te diga, este tráfico está bloqueado, ¿no? Por estas
reglas que hemos implementado, pero si dijera no, si lo estás permitiendo, pues les pediría que se comunicaran con nosotros y ver qué pasó con esas implementaciones de seguridad. Muchas gracias. Y todavía no se anima nadie a preguntar, pero yo tengo otra pregunta. Espero no excederme acaparando las preguntas. ¿Tendrán alguna recomendación para implementar el protocolo RPKI? ¿Perdón? ¿Una recomendación? ¿Alguna recomendación para implementar el protocolo RPKI dentro de Tezcotitlán? Mencionó que se sugiere la configuración de este protocolo para el firmado digital de rutas, ¿no? Sí, generalmente ese firmado digital se realiza en aquellos dispositivos de red que reciben de los proveedores de internet todas las rutas del mundo, ¿no? De manera global, ¿ok? Esos ruteadores, esos dispositivos de red son los que de Getic opera y están distribuidos en Ciudad Universitaria. Los dispositivos de red que están en las facultades, ¿no? Por ejemplo, en las prepas, en todos estos sitios, como en el caso de ustedes, no requieren de RPKI, únicamente requieren de este filtrado que mencionamos hace ratito de rutas falsificadas, lo cual, en teoría, ya debe de estar implementado. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Si ya alguien se animó, dice, buenas tardes, ¿por qué ingresan desconocidos a las sesiones Zoom si no son publicadas? ¿Cómo logran obtener la información? Bueno, tal vez no sea en este contexto, pero a lo mejor nos podría comentar algo. Lo comento porque, por ejemplo, en las sesiones con ID personal he tenido solicitantes que desconozco y no les doy acceso, pero me llama la atención el cómo se informan de la sesión. Bueno, es que ahí lo dice, ¿no? Todas las sesiones de Zoom tienen un ID. Uh-huh. Y pues como todo password, como toda contraseña que lleva números consecutivos, ajá, podemos entrar aleatoriamente a los IDs. O sea, si yo conozco el formato de un ID de Zoom, puedo acceder. Dos, por eso la recomendación es siempre crear una nueva, o sea, no utilizar mucho mi ID, ¿no? Más que con a lo mejor personas de confianza, pero lo recomendable es mejor hacer sesiones de Zoom nuevas y ponerle contraseña, exactamente. Uh-huh. Claro. ¿Y qué más? Y creo que fue todo. ¿Qué costo tiene la infraestructura? Ah, bueno, utilizamos open source, un proyecto que se llama Fort, que es de NIC México, junto con NIC México, y es open source. Entonces, bueno, sí solicitamos espacio en el data center de GTIC para instalar el software, pero digamos, en el sentido de la infraestructura, pues no tuvo ningún costo adicional, porque es open source y son instrucciones en los dispositivos de red que ya traen implementados. Lo único es que hay que hacer es activarlos. Bueno, pues le agradecemos muchísimo sus respuestas. Yo creo que van a ayudar a aclarar estas situaciones con la audiencia y otras personas que posteriormente vean el video. Va a quedar grabado en Facebook y posteriormente en la página del colegio.